¡Hey! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Ok, estamos en las bonitas calles. A la verga, ¿qué es eso? Estamos en las bonitas calles de la Ciudad de México. Puto Google Maps me hizo dar un buen de vuelta y me va a hacer dar vuelta otra vez. El maldito, lo odio. Pero no le voy a dar el gusto. Bueno, nos dirigimos hacia Instinto Biker, pero la sucursal centro, la de Coyoacán, no abre hoy. Hoy es 31 de diciembre. Y pues aprovechando, les voy a decir feliz año nuevo a todos. Más tarde. Güey, ya me perdí. Por eso prefiero Waze. Google Maps piensa que soy auto y es una moto. Y me quiere a fuerzas meter al segundo piso. Ay, Dios mío, me da miedo esto. Bueno, el chiste, vamos a Instinto Biker a ponerle la alarma GPS a la Rocketman. Por cuestiones más que nada de seguridad. Pues ya. Una deuda con la sociedad más tarde. Y bueno, gente, como les decía, vamos hacia Instinto Biker y la verdad ya me perdí. O sea, ya estoy dando un buen de vueltesotas. Mi cita es a las 2, ya son la 1:58. Voy súper tarde y ya estoy harto. Voy a dar vuelta aquí a la derecha ya. Y este Google Maps no me gusta y corremos riesgo de quedarnos sin gasolina, ¿eh? ¡Ay! Odio en serio a Google Maps, por eso prefiero Waze. Pero la desventaja es que Waze no tiene mapas sin conexión y yo ahorita ya no tengo datos en mi celular. Por eso usé Google Maps, porque puedes descargar los datos, bueno, los mapas. ¡Ay, no! Tengo que dar toda la vueltecita otra vez, creo. Bueno, dejo que sigan en lo suyo. Gracias a la magia de la edición, ustedes no tienen que ver mi sufrimiento. Así que nos vemos en Instinto Biker. Por pura coincidencia. Creo que al parecer hemos llegado. A ver... hemos llegado al Instintus Bikers. A ver. Pendejo. Fue un desmadre para poder llegar, pero ya estamos aquí.
bueno, gente, ya me agarró la noche. Ya casi no grabé porque... pues no sé, como había mucho ruido de que estaban instalando las alarmas. Entonces pues ya solo saqué tomas épicas. Y porque pues me daba un poquito de pena. La verdad pues todavía no me desenvuelvo muy bien en esta ciudad hablando. O sea, sí los conozco, pero también no quiero distraerlos de su trabajo, porque son muy profesionales, bastante atentos. Y también no grabé porque estaba llenando pues los papeleos, ¿no?, pertinentes que tienes que hacer sobre tu alarma. Y pues la verdad estoy satisfecho, me gustó mucho, no solo el hecho de que pues ya estás más seguro, porque no me dolió pagarlos, los 2100 pesos que cuesta la alarma ya instalada, no me dolió pagarlos, se fue toda mi quincena ahí, pero la verdad muy muy contento, muy satisfecho, poder salir a las calles, poder estacionar mi moto sin tanto peligro. Es una alarma muy completa, me está pues gustando bastante. Y como les digo, pues sí fueron muy profesionales en ese ámbito. Me explicaron el funcionamiento y me dieron pues mis accesorios, ¿no? Pero de todos modos, eso lo vamos a abordar en otro video, ya más a fondo, ¿no?, explicándoles cómo es. Y pues ya con unos varios días que la he estado probando, bueno, que la vaya a probar. Y pues ya saben, gente, yo soy Andy Castillo. Síganme en mis redes sociales. Aquí las voy a dejar abajo en la descripción, el Instagram, Andy Castillo, y el otro Instagram, que es el de Custom Bikes and Cars, donde subo fotos de motocicletas y autos. Y también pasen a la página de Facebook, Andy Castillo 7, donde ya también vamos a estar subiendo los videos de este canal a la página de Facebook, por si un día te quedas sin datos, no tienes internet o tus datos son muy limitados y solo te deja abrir Facebook, pues también puedas disfrutar del contenido de Andy Castillo en Facebook. Y si no estás suscrito, suscríbete y pícale a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba nuevo video. Y pues feliz año, comenzamos muy bien y esperen la reseña de la alarma de Instinto Biker. Así que nos vemos hasta el próximo video. Chao.